Buenos días, amigos. Bienvenidos al Centro de Entrenamiento Personal Wellness, Sistema 90 Max Fit. Hoy os quiero hablar en mi sección de confesiones sobre una bicicleta estática de un mito del que se habla muchísimo en gimnasios y entre personas que se dedican un poco a la cuestión de fitness y musculación, y es la creación de músculo. Tengo un vídeo colgado donde hablo y doy pasos, 5 pasos, para enseñaros cómo construir músculo. No obstante, quiero hablar del mito de entrenar muchas repeticiones, poco peso, el cual mucha gente cree que así se define y se tonifica. No es verdad. Evidentemente hay un trabajo muscular cuando trabajamos así, pero no es el método para definir o tonificar nuestra musculatura. Para tonificar tenemos que hacer un trabajo intenso, como hemos hablado muchas veces, y descender nuestro porcentaje de grasa corporal con el fin de eliminar esa grasa subcutánea y sacar a relucir nuestra musculatura. Y evidentemente, para esculpir la musculatura se necesita hacer un trabajo con un peso que nos lleve, o intentar que nos lleve, al fallo muscular, y además realizar los movimientos excéntricos lentos. Es decir, el movimiento excéntrico en bíceps, este sería un movimiento concéntrico y este sería un movimiento excéntrico. Sería la bajada. Pues la bajada lentamente y con un peso suficiente que nos lleve al fallo muscular va a romper un máximo de fibras musculares y con ello conseguiremos hipertrofiar. Si bajamos el índice de grasa corporal, encontraremos un cuerpo tonificado, esculpido, como probablemente nos gustaría tener, un cuerpo atlético. Y eso es todo. Muchísimas gracias por seguirme y hasta la próxima confesión. Hasta luego.